departamento después de Montevideo que tiene un plan de igualdad de oportunidades y derechos. Y ese plan culmina en el 2015, ¿verdad? Y a su vez, en ese plan hay un capítulo que tiene que ver con participación ciudadana de las mujeres. Y ahí se plantean acciones. Entre las acciones está promover lo que es la representación política, la participación de las mujeres, y habla acerca de la paridad. El proceso de la cuota tiene algo muy positivo y es poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y ayuda a discutir esto, que son como se dan los cambios culturales. Yo creo que la ley de cuotas es eso también, es una discriminación positiva. Nosotros de esta forma estamos obligando a los partidos, ¿verdad?, a que necesariamente tengan que incluir mujeres en su lista. Es un país que llama mucho la atención cómo hay una cantidad de derechos en los que se ha avanzado y de registro de participación interesante, pero no logramos avanzar en la representación concreta. Por allá por el 2011, junto con la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes, donde bueno, Canelones tuvo un papel, participaron muchas de las compañeras que están aquí hoy, se capacitó alcaldesas y concejalas justamente para fortalecer lo que tenía que ver con esta incipiente forma de gobierno, ¿no? Los gobiernos locales, que tenemos nuestra hipótesis de que en realidad había más mujeres en los gobiernos locales porque por ahí era algo nuevo que no se conocía y que bueno, a veces las mujeres van a la guerra primero, ¿no? Creo que como país, a pesar de que somos una sociedad bastante avanzada, tenemos integrado en nuestras cabezas, en nuestro, capaz que en nuestro inconsciente, un conservadurismo llamativo. Creo que los hombres, no importa en qué partido estén, siguen teniendo resistencia a ceder espacios de poder. En lo personal, las políticas de cuotas o de discriminación positiva no me convencen. Mientras en América Latina tuvimos a Michelle Bachelet, Dilma, Cristina, nosotros acá castigamos a nuestras compañeras. Tenemos que pensar cuántas mujeres en nuestro país ocupan cargos ejecutivos de primer nivel. Tenemos una de las cifras más bajas de la región en representación política, tenemos un 7% de mujeres en el ejecutivo. Tenemos un sector legislativo en el país que no pasa del 10%. Cámaras comerciales y empresariales, tenemos la maravillosa número del 0% de representación de mujeres. Yo creo que a las mujeres les cuesta asumir ese protagonismo, porque el protagonismo siempre es un poco incómodo. No sé si la ley de cuota en realidad soluciona el tema, ¿no? Condiciona fuertemente el comportamiento político de los partidos, de los sectores, ¿verdad?, para dar espacio a la mujer. Pero no decretamos a través de leyes las capacidades, ¿verdad? El mejor escudo que tienen esos hombres es decir que las mujeres luchen en igualdad de condiciones y que compitan capacidades contra capacidades. Entonces, si esa explicación tuviera algún fundamento razonable, bueno, entonces lamentablemente tendríamos que concluir que la gran cantidad de las mujeres en el Uruguay tenemos menor inteligencia a la de los varones y por eso no estamos representadas en el Parlamento. En política los espacios hay que conquistarlos. En todo caso, las mujeres que han llegado a los espacios ha sido gracias a su capacidad. El tema es primero obligarnos a generar los espacios, porque nosotros no compartimos que algún discurso que la discriminación positiva en realidad atenta contra la mujer, que es un discurso tremendamente conservador. Yo creo que el rol del Estado es fundamental, porque aquí no hay que la mujer se debe ganar su espacio, sí, la mujer debe ganarse su espacio, pero debe tener los instrumentos para ganarse. Porque si yo le digo que sí, que se los debe ganar, pero no le doy ninguna alternativa, no se lo ganan nunca. Te obligan a un sector a vestir una lista con determinada cantidad de mujeres y a veces hay que llenar esos espacios porque la ley lo indica cuando no hay capacidades suficientemente desarrolladas como para ocupar su lugar. Y la ley lo mandata, entonces por ese lado es que estamos exigiendo o salimos a buscar mujeres para llenar una lista, ¿no? Lamentablemente es así. Cuando llegaba el momento de confeccionar la lista, nos ponían la plancha. Nos ponían la plancha porque, fíjate, fulanito, que tiene tantos años de militancia, ¿no? Aunque la militancia implicara estar hasta las 12 de la noche
¿verdad? En alguna reunión, en algún boliche, comiendo una pizza o tomando algo, ¿verdad? ¡Ay, qué cansado que llegué a casa porque me fui! ¿Verdad? Cuando terminó la junta departamental, la sesión de la junta, si habré vivido todo eso, si habré vivido. Tenemos una sociedad machista, porque no es lo mismo que llegue un hombre a las 12 de la noche que dicen, pobre hombre, todo lo que ha trabajado, mirá todo lo que lucha por tener a esta mujer, y si llega una mujer a las 12 de la noche y dice, ¿y esto de dónde viene? Hay una relación muy directa entre los avances o retrocesos y la ausencia de alternativa, fundamentalmente que tenga que ver con el cuidado. Estamos hablando de cuestiones tan elementales como quién se encarga de en una familia. Y creo que está bastante claro culturalmente cómo está instalado el tema. Si hay un sistema de cuidados estatal, si la corresponsabilidad ingresa a nuestros hogares, vamos a estar más liberadas en el buen sentido de poder participar y también estar en las listas en los primeros lugares. No conozco hombre que diga, me quedo en mi casa y mi mujer vaya a visitar, yo cuido los niños y me encargo de todas las tareas y que mi compañera, mi señora vaya a militar, que tiene más capacidad que yo. Tenemos que trabajar en el Sistema Nacional de Cuidados para que los cuidados no sigan recayendo en las mujeres. Creo que ahora tenemos que se cumpla la cuota y luego que se continúe estaría muy bueno. Y lograr la paridad, nosotros dentro del programa de la fuerza política a la cual yo pertenezco, digo, dice por ahí, él hablaba de la paridad. Bueno, tampoco se cumple. Hay una cosa que es entre el discurso políticamente correcto, ¿no verdad? Y otra cosa es entre la acción. Y pienso que entre estas dos cosas, el control ciudadano que ejerce la ciudadanía y en este caso las organizaciones de mujeres, está bien interesante como para poder colocar el tema de ese compromiso, que el discurso se refleje en la acción. Yo creo que el imponernos la cuota es un desafío, es una autoimposición, porque si no, en realidad no tendríamos que discutir las cuotas, tendríamos que discutir las igualdades de condiciones y posibilidades, pero como no existe, debemos discutir la cuota. La paridad, yo creo que la justicia, ¿por qué me tiene que inclinar la balanza a los hombres? ¿Cuál es la diferencia de los hombres? Yo escuché en la legislatura anterior el debate en la Cámara, y escuché compañeros de todos los partidos, a diputados blancos, colorados y frente amplistas, a broquelarse así contra la ley de cuotas. Y era vergonzoso escuchar los fundamentos, de alguno me lo guardé, la versión taquigráfica, en algún momento la voy a usar, de las cosas que decían para defender, ¿verdad?, ese sistema político antiguo, anquilosado, es digno de leer realmente, ¿no? Vos te acordás, Margarita, ¿no? Las discusiones son históricas realmente, ¿no? Son dignas de estudiar. Así que yo creo que esto es valiosísimo, como la ley de cuotas es una herramienta que realmente va a ser bien transformadora. El problema no lo tenemos las mujeres, el problema lo tiene la democracia, ¿no verdad? Entonces, para una democracia paritaria, inclusiva, plural, laica, necesitamos justamente cambiar estas formas de hacer política o estas lógicas de la política.